¡Espero que súper bien! En el vídeo de hoy, después de hacer una sesión de ejercicio de cardio intensa, vamos a hacer un reto de comida. Sí, pero no será un reto cualquiera. Ya sabía yo. Nico, ven, que tenemos un reto de comida. No nos oye porque está cerrado todo, claro, y está tan concentrado. Tenemos reto de comida. ¿No tenías hambre tú? ¡Sí, tengo mucha hambre! Pues la mamá nos va a retar a algo de comida. Vamos a ver qué nos dice. Pues va, de que tenemos que comer una serie de alimentos. Sí. De forma rápida, lenta o medio. ¡Eso está chupado! Sí, bueno, pero como te toque algo que te gusta mucho y tengas que ir lento y luego te lo quiten de aquí, ¿qué? ¡No! ¿No has pensado en eso? Si es algo que te gusta y lo comes rápido... Ah, eso sí, la cosa cambia, entonces, ahí sí que... ¡Habrá de todo! Bueno, lo que sea, yo tengo hambre y no me importa lo que sea, así que empecemos. Y el primer reto serán... ¡Patatas! ¡Oh! Muy bien, ¿estáis listos, chicos? Sí. Sí. Pues ya podéis sacar de debajo de la mesa el papelito. A ver qué os toca. Empieza tu mamá. ¿A qué te ha salido? A mí lento. Oh, eso quiere decir que tú y yo, o rápido o medio. La cosa está bien. A ver qué me sale a mí, Nico. Medio. ¿No? Medio, perfecto. Buena, entonces yo, rápido, más rápido. ¿Cuánto empieza el tiempo? Empieza ya. Yo bien, como siempre. Esto es muy... ¿Aún estás con la primera patata? Sí. Yo me quedo dormida ya. ¡Se acabó el tiempo, chicos! ¡Fuera! Para acompañarlo con las patatas, nada mejor que una hamburguesa. Muy bien, hamburguesas preparadas. Sí. Wow. Ahora, en esta ronda, pasaremos los papelitos al compañero de la derecha. Oh, y este va para... ¡Oh, perfecto! ¡Menos mal! Que no me había comido ni una patata. Sabiendo que me toca lento, voy a tener que tenerla preparada a punto. Chicos, me ha tocado rápido. No sé si eso es bueno o malo. ¡El tiempo empieza ya! ¡Qué morro! Él se la ha colocado ya en la boca, Nessie. Para... Aún así... Ya sé lo que están esperando todos. A Pacheto comiendo esto rápido, ¿verdad? ¡No la podrás disfrutar! Se le va a caer y todo por ahí. ¡Espero su primer papito! Vale, chicos, vais a ver que esto no lo hace ni Flash. Concentración primero. Vale, vamos allá, chicos. Vamos allá. 3, 2, 1. Chicos, ni me he dado cuenta de lo rápido que iba, de lo que he comido. Literalmente ha sido desintegrada. Tercera ronda. Zumo tropical. Zumo tropical. Menos mal, con la sed que tenía la hamburguesota. Ya te digo, ahora nos vendrá bien un trago, sí señor. Pues venga, Nico, tu vasito. Sí. Esto sí que entra bien ahora, Cañitas preparadas. Y pasemos la ronda a tu compañero. Es verdad. ¿Qué dices? Ahora me toca. ¡Lento! ¡No! Con la sed que tenía. ¡Y a mí rápido! ¡Menos mal! ¡Tres, dos, uno, ya! Yo normal y corriente. ¡Qué morro! Yo aún no me ha llegado a la boca. ¡Tiempo! Un poco sí. Me ha quedado entero todavía. ¡Dios! ¡Y vamos allá con la cuarta ronda! ¡Sí! Después de todo lo que hemos comido, habrá que bajar esas calorías. Y para eso, nos vamos al gym. ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Cómo que al gym? ¿Qué vamos a hacer ahí, Nico, en el gym? El reto sigue siendo de comida, así que ya veréis. No, chicos, no tengo ni idea qué tiene planificado. Tiene muy mala pinta esto. Bueno, vayamos, vayamos. Todo sea por ganar este reto. ¡Hola, chicos! Fijaros lo que tenemos aquí, Nico. Mira, mira. Muy buena idea. Pues elige un papelito. Izquierda, este, va, aquí. El primero aquí. Lento.
Gracias. Ahora te diré para qué. Derecha, va. ¡Medio! No, pero... Y yo, rápido. Vale, David, ya puedes empezar. Vale. Menudos dos aprendices. Observad. Sí, 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 que es un reto de comida. Así que la siguiente prueba nos lleva a que demostremos nuestra precisión y reflejos. Así que tendremos que comer sushi a diferentes velocidades en la cinta de correr. Aquí pondremos el sushi. El que le toque rápido, pues claro, va a tener problemas. Pero los otros lo tienen mejor. ¡Vamos allá! Para determinarlo, las tiraré al aire y tendréis que coger cada uno una hoja. ¡Ay, Dios! ¡Atento, Nico, atento! ¡Aquí! ¡No! ¿Medio? ¡Lento! Déjalo ir primero, papá. A lo mejor no te queda ni un sushi para después. Oh, no, es verdad. Yo creo que tengo agilidad, ¿eh? Yo creo que puedo pillar alguno, por lo menos. Confío en mi precisión. Papá está puesto al más mínimo y observa la cinta. Poned en los comentarios cuántos creéis de sushi que se puede llegar a comer Nico con esta velocidad de aquí, de la cinta, ¿la veis? Dadle un like si os gusta, sí, el sushi, si os gustan los retos de comida como a nosotros. Campanita. Me he preparado. ¿Estás listo, Nico? ¡Estoy listo! En cuanto toque, tú estate atento, vale. Oh, oh. ¡No! ¡Oh, Dios! Fijaros, con plástico incluido. Oye, es chungo, ¿eh? Se ha llevado uno y un trozo de salmón de otro pastelito. Bueno, de otro trozo de arroz, o sea que queda arroz solo. ¡Y además era lento! No sé cuántos podré yo. ¿Y tú, David? ¡Mucha suerte! ¡El mío estaba a 8! Pues yo, mamá, te lo voy a poner. ¡Tan! ¡No te tan! ¡A 12! ¡12! ¡Hemos subido a 4! Y papá, a ti no sabes lo que te espera. Ay, calla, calla, por Dios. Aún seré yo el que más sushi coma, ya lo veréis, chicos. Tan, tan. Cuando tan, toque. Tan. ¡Oh! Vamos, vamos. ¡Guau! Pues te queda mucho sushi, ¿eh? Papá, la mamá estaba a 12. Tú vas a ir al doble. ¡Guau, Nico! ¡No va a hacer ni uno! ¡Dios! Esto, chicos, ni el maestro Bruce Lee, yo creo, ¿eh? Pero mi estrategia va a ser la siguiente. Me voy a esperar justo aquí, al final de la línea. ¿Lo veis? Y a ver si cazo una y ¡pa! Esperemos que mi técnica de samurái funcione. ¡Papi! ¿Estás listo? Vaya partida más rata. 3, 2, 1, ahí va. ¡Ni uno! Dios, es que estaba ahí, se me ha escapado. ¡No! Papá, como veo que no has pillado nada, te voy a dar una second opportunity. Bien, chicos, lo tiro tan cerca que yo creo que ahora no se me va a escapar. Lo único, ¡a tope! ¿Dónde? ¿Más? ¿Dónde? ¿Más? Oh my, que estás llegando, ¿no, Nico? ¡A 200! ¡Oh my god! Esto va a 1000. Puede ser lo más épico hecho jamás. 3, 2, 1, ¡ya! ¡Oh no! ¡Dios! ¡Uno! Chicos, después de ponernos bien en forma, toca subir el nivel del reto. ¿Qué? ¿Más aún? ¡Pero con lo difícil que era! No solo habrá rápido, lento y medio, sino que además habrá
diferentes cantidades en cada plato. Así que ya podemos sacar el papel debajo de la mesa. A ver qué nos toca. ¡Rápido! A ver, ¿yo? ¡Lento! ¿Y qué es lo que habrá aquí? ¿Y qué cantidad? ¿Empiezas tú, Vanessa? Sí. 3, 2, 1. ¡Oh, my God! Pero si esto me lo como de un bocado. 3, 2, 1. Vamos. Bien. A ver qué tienes ahí, Nico. Mira, 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 a ver. ¡Dios! ¡Pero qué grande! ¡No! ¡Pero sí, el brócoli es una de mis verduras favoritas! Yo ya me lo he tragado. Vale, chicos, a ver cuál que hay aquí. Medio, medio. Todo medio. Muy bien. Te pillo la cámara a escondidas. Tengo un pequeño hack. Aquí lo veis. Ya veréis por qué. Y para finalizar el reto, con un postre delicioso. Venga, ¿estáis listos? ¡Sí! ¡Rápido! ¡Hola, postre rápido! A ver, yo. ¡Medio! ¡Lento! 3, 2, 1. ¡Será! ¡Hola! Esas con nata y en medio, oh yeah. Estas. Mi postre favorito, chicos. Con nata. Esto, chicos, yo no puedo comer así tan a medio. Esto lo como rápido yo. ¿Sabéis cómo? Vamos a hackear el reto y me voy a hacer flash, que significa que voy a ir rápido. No. ¡Más fresa, más fresa! ¡El helado tiene fresa! Vale, he cogido las fresas de la mamá porque yo soy aún más rápido que ella. Porque ahora soy Flash, es como el 10x10. No sé si me has entendido algo. Entonces, no te preocupes, que tienes aquí. Te voy a dar un poco de mi poder. Ya eres medio. Ahora es medio, Nico, toma. ¿Pero cómo puede ser? Así había. ¡Ni siquiera tengo el plato de fresas! Siento mucho porque yo es que soy Flash, ahora Nico es medio y come así a velocidad normal, ¿verdad? ¡Esto no puede ser! Bueno, chicos, espero que os haya gustado este reto. ¡Y nos vemos! ¡Nos vemos!